Hello everybody, this is Mara Carranza. Mara Carranza con AmloVision and English AmloVision. This is going to be a Spanish language video, which I did with some YouTubers. Este es un video que hice con YouTuberos en español y lo voy a poner en el canal AmloVision. Cuando quieran ver videos en inglés, tienen que ir a English AmloVision. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mara Carranza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos, saludándoles con muchísimo gusto. Tengo invitados de honor aquí a todos los youtubers, la mayoría, bueno, son varios youtubers mexicanos. Saluda con muchísimo gusto su amigo Arturo de Pulso Fronterizo y tenemos aquí a mi izquierda a... Mara Carranza de AmloVision. Mara Solidargo, del canal La Solidargo. Kakamoto77 y Víctor de Polimega Noticias. Bueno, saludando a toda nuestra teleaudiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por hoy este martes 6 de noviembre del 2019. Ya estaba pasando en otros meses porque ya falta poco para Navidad. Bueno, pues nos reunimos nosotros, todos nosotros ahorita en este momento para platicarle a usted acerca de lo que sucedió en la mañanera en la conferencia de prensa del presidente mexicano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde surgen más ataques por la prensa internacional. Bueno, se le podría llamar prensa a este tipo de personajes porque llegan a tirándose a ayudar al presidente mexicano, tratándolo de dejar en vergüenza, pero vimos la épica respuesta del presidente hacia ellos. ¿Qué les pareció esta mañana? Vamos contigo, Víctor. Bueno, pues en lo particular yo veo que el presidente pues no se deja manipular. Esa es una. Y la otra cuestión principalmente que yo veo es que como el presidente no tiene nada que esconder y está haciendo las cosas bien, pues sinceramente los ataques solamente llegan y rebotan. Aun cuando sea la prensa internacional, no le van a hacer nada. Así de simple. Lo único preocupante es que pongan en duda a algunos ciudadanos en lo que es el seguimiento con la 4T. Pero ya deben de entender que el presidente siempre actúa de una forma moralmente correcta, siempre haciendo las cosas correctas, aunque a muchas veces, como lo hemos visto, le toca pagar los platos rotos a él. Exacto. Kakamoto, tu opinión. Sí, y muy importante. Recordemos que esta conferencia fue muy especial porque no solamente fueron esos reporteros ellos, sino que como que empezaron ellos y todos los demás casi se fueron en la misma línea. Sin pedir permiso. Eso fue ahí lo más importante. Que de por sí tú escuchabas a la reportera que estaba preguntando. Y, ay, no, yo vi tantos comentarios de que no. Bueno, muy malos comentarios para no... Sí. No recapitular, ¿no? Los comentarios de todos los chats, o sea, la verdad es que estuvo, hasta en los chats estuvo intensa esta mañanera, sobre todo con la participación, sobre todo de la señorita, sí, reportera, sí, ya, de órganos internacionales, claro. Pero ahí el chiste es que tenemos un presidente que no hace conferencias, no tiene poquito haciendo conferencias. Exacto. Recordemos que él empezó con sus conferencias cuando todavía aquí era Distrito Federal y era jefe de gobierno. Ya lleva 6 años de experiencia de conferencias mañaneras. Y de ataques. Exacto. Entonces, va a ser muy difícil que se lo puedan agarrar en alguna pregunta. O como vulgarmente se dice, al menos de que lo agarres en tus 5 minutos, ¿verdad? Puede ser, a todos nos pasa, ¿no? Pero ya es una persona de que ya está acostumbrado, uno, a las conferencias, dos, a la presión de la prensa. Entonces también eso es lo que denota tanto la experiencia que tienes para contestarles. Mi querido Lázaro Hidalgo, nuestro amigo. Pues coincido con nuestros compañeros Kakamoto y Víctor. El presidente ya tiene tiempo manejando a la prensa, informándola. Él no sale, bueno, es algo que se puede destacar, él no sale con un libreto como lo han hecho otros funcionarios, otros presidentes.
es un libreto a seguir. Él se está manejando al día la información precisa. Creo que en esta ocasión cayeron en un grave error los reporteros y sobre todo los extranjeros que creo que vienen con el oye, fíjate que escuché esto, y me dijeron esto, no creo que hayan investigado a fondo lo que vinieron a destacar o a atacar realmente al presidente. Y tenemos la fortuna de contar con este presidente que ya tiene la experiencia vivida en cuanto a manejo de la información para darla precisa. Como dice nuestro compañero Víctor, se ha manejado no manipularle, sino que ha llevado una vida congruente con sus hechos, con sus palabras, todo lo que ha sucedido alrededor de su vida política. Así es. Mara, ¿qué opinión te da esto en la mañana? Bueno, hoy cuando yo vi esto en la mañana, la palabra que puedo decir es que me dio coraje. Porque era una manera tan, como que se creían mejor, como que se creían mejor, que como son de Europa, como que creen que todavía estamos en los tiempos de que los castellanos de España están encargados de nosotros, que pueden mandarnos. Imagínate, tú decirle, como que ellos tienen derecho a preguntarle que si va a hacer las cosas como ellos dicen, sí o no. ¿Quién les puso? ¿Quién los hizo rey a ellos? Ahorita no son reyes de aquí. El rey es el de nosotros, es AMLO. Ese es el rey. Sí, yo lo que vi en la mañana fue de esta mujer que llega con unos pantalones a quererle decir al presidente que porque es de un concepto internacional tiene el derecho de hablarle al Ejecutivo Federal. En ningún país le puedes ordenar al presidente tú que haga lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir esta mujer, porque siempre cuando hay una recomendación por parte de las organizaciones internacionales, se manda por escrito por la vía diplomática, no venir a querer amenazar al presidente de esta manera. Entonces, pues vamos a ver un video, ¿qué les parece lo que dijo el Jota y el Chapucero que opinaron al respecto de esto? Y luego lo analizamos. Ok. Vamos a verlo. La comunidad mexicana ante el mundo entero. Tremenda vergüenza que pasaron estos tres sujetos que, además, haciendo gala de una conducta inapropiada, por utilizar un término, se apropiaron de la conferencia casi en una hora de la misma. Estos sujetos ingresaron, irrumpieron, si se quiere, en la conferencia, se apropiaron del micrófono. Durante una hora usaron y abusaron de la buena forma y las buenas conductas democráticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al final Andrés Manuel les dio una lección magistral de lo que es decencia, de lo que son formas democráticas y por supuesto quedaron en evidencia ante todo el mundo. Mi nombre es Juan José Castillo, bienvenidos a RBC Internacional, voz y alma de Latinoamérica. Ustedes saben ya, supongo, a qué me refiero. Ahora les voy a contar, me están preguntando quiénes eran, de dónde vinieron. A ver, estuvo un poco incómodo, me están diciendo, pero acá J, ¿sabes quiénes eran? Bueno, los he estado siguiendo, ¿sí? Tengo algo de información sobre ellos, pero en principio quiero manifestar, para comenzar el programa de hoy, mi admiración profunda por el presidente Andrés Manuel y por esas formas democráticas que ha demostrado. No hay manera. Esta mujer que ustedes están viendo ahí en la pantalla, Alicia, ¿sí? Chocarro, ¿sí? Pedante, impertinente, sin respetar ningún tipo de formas democráticas. O sea, se entiende que hay que respetar primero el país donde vas y segundo la institución. Puede ser que no te guste el presidente, que no te guste la persona, y a eso lo puedo entender ya, pero hay una institución que es de la que está investida de Manuel López Obrador, y mínimamente el respeto a la institución, y digo, puede que no te guste, Manuel, eso lo puedo entender, pero queda claro además que programa en la conferencia que a esta mujer pues, no le agradaba a Manuel, ¿sí? Pero
la institución que está detrás, eso es importante. Hay que respetarla. Bueno, ya ustedes se imaginan, las redes sociales les han dado pedo por todo lado. Les han rebuscado. Bueno, yo por mi parte les cuento que quiero mostrarles algo. Sí, yo les he escrito a través de Twitter pidiéndoles. Bueno, vamos a ver ahora también lo que era de este el chapucero. Vamos a ver al chapucero también. Para intimidar al presidente López Obrador, para exigirle que se disculpe con los chayoteros, hasta con Carlos Loret de Mola, de manera increíble, de manera también vergonzosa. Incluso secuestraron la mañanera durante una hora, la mitad de la mañanera, y bueno, Obrador les permitió, porque no sabían cómo son también los reporteros. Pero también de manera elegante, el presidente le sacó sus verdades de los españoles y les dijo cómo un diario muy importante en España, El País, lo maltrató y lo calumnió también. Pero bueno, al final es parte de la libertad de expresión. Las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas y, como ustedes bien saben, las amenazas acaban en violencia real. Esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estos periodistas... Bueno, lo mejor de todo aquí es que ahorita el Chapucero hace la investigación de esta, pues vaya, de esta periodista que viene de España, hace la investigación. Y resulta y resalta que son enviados por, vamos a ver la siguiente información para que ustedes lo vean, lo que dice el Chapucero acerca de lo que encontró, pues hurgando de quién es este personaje. Vamos a ver. Lo importante es que ella trabaja en el Twitter, se llama Silvia Chocardo, y trabaja para esta organización Article 19. Es importante señalar porque esta reportada no dijo en este momento para quién trabajaba. Pero es Article 19. ¿Y qué es Article 19? Es una ONG de periodistas internacional. Pero vamos a ir a Wikipedia. Y según la Wikipedia, que está en el artículo 19, es una organización impulsada por hijos del empresario y filántropo estadounidense J. Roderick MacArthur. O sea, es una organización de un billonario estadounidense. Para ponerlo en contexto, es como si Claudio de Costa estuviera, porque no organizaciones de varias. Primero, la revolución. Si era como mexicano subiendo a la revolución, versión estadounidense. Punto. O sea, hay que verlo así. Los billonarios tienen fundaciones, y estos billonarios estadounidenses tienen fundaciones, también por lo mismo que tienen los billonarios de México, para sus propios intereses políticos. Y el artículo 19 es precisamente eso. Vaya, esa es incluso la página de la Fundación MacArthur. Y le dieron, ¿no? O sea, le pasaron $860,000 entre los 2012 y 2017 en muchos financiamientos, ¿no? De entrada. O sea, es una organización de ellos, de los billonarios estadounidenses. Si estuviéramos en Rusia, le llamaríamos los oligarcas rusos. Si estuviéramos en México, le llamaríamos estos, el grupo del poder o la mafia del poder. Estados Unidos vamos a llamar de los billonarios o los filántropos. Pero es lo mismo, es el mismo rollo. Artículo 19, no es la primera vez que ataca a López Obrador, por ejemplo. Hace algunos meses, esta misma ONG gringa exigió a López Obrador a cesar su discurso estigmatizante contra Reforma. ¿No? No solo eso, también en abril, igual señaló el propio Artículo 19, que es una ONG, que está aquí referido al tribunal político, que lo que decía el presidente incentivaba ataques a la prensa.
Y bueno, otra vez lanzaron esto. Lo preocupante es que Article 19 no solo está vinculado a millonarios estadounidenses, sino también a la CIA. Por ejemplo, miren, esta es una nota del Chicago Tribune. Ahí el detalle, miren. El rumor de la CIA en internet apunta al escritor de Turquía, pero es importante, estamos este paratito. Está hablando de un artículo de Turquía. Dice, Nadir Matyar, una periodista galardonada, está acusada de aceptar un pago para producir un libro crítico con el ejército turco, contra el ejército turco a instancias de la CIA, canalizado a través de una de las organizaciones filantrópicas más respetadas, ¿no? La Fundación MacArthur. O sea, que al final la CIA utiliza la Fundación MacArthur como una fachada, precisamente para financiar ese tipo de golpes, ¿no? A través de... Bueno, pues ahí está la información. ¿Cómo la ven ustedes? Ahí acerca de, pues, esto que se está viendo, que está financiado a través de la CIA, mi querido Polimex. Bueno, pues yo veo que todo cuadra, porque vimos, por ejemplo, en Sinaloa, que un tiempo antes de que pasara esos sucesos lamentables, estuvo agentes de la CIA ahí. Y estamos viendo también muchas coincidencias en cuanto a funcionarios que van a visitar estados de la República. Qué casualidad que cuando van a visitar días antes, ocurren estos sucesos. Es lamentable que sinceramente la prensa internacional o este tipo de organizaciones se presten al juego sucio de la mafia del poder aquí en México. Pero bueno, a final de cuentas, cada quien lleva sus cuentas. Y a final de cuentas, todos las vamos a pagar. Es lo único que yo pienso. Y así es que, exactamente. Pues puede ser karma, puede ser como lo quieran ver. Pero a final de cuentas, todo se cobra y todo se paga en esta vida. Así es. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Lázaro, tu última observación de esto, en tu último visión. Recordemos que... Recordemos que en la mayoría de los casos, cuando un magnate de este tipo, un empresario de este tipo, en una fundación, va ligada muchas veces a hacer una fachada para lavar dinero, para tener ingresos ilícitos. No sabemos a qué nivel tenga esta fundación, pero ya a nivel de involucrarse en la política mexicana, tratar de invadir a través de una reportera pagada por ellos, que se me hace, ahí se está evidenciando que quizás muchos socios de esa fundación son políticos corruptos, están aquí en México. Exacto. Cacagoto. No, y también tenemos que ver o recordar que independientemente del nivel internacional, que ya caso, por ejemplo, Víctor, el caso Levarón, ya todo este tipo de conductas ya le está ocupando la oposición para hacer sus teatritos. Ahí tenemos las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, que cómo han estado actuando en estos últimos días. Por ejemplo, en las cámaras, la comparecencia que hubo de Alfonso Durazo, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cuál fue el, perdón por la expresión, pero el show que se dio? Diputados, y eran del PAN, que con sus letreritos y todo, ahí en pleno recinto, ni siquiera para respeto ni para el pobre recinto. Entonces, sí, esto es lo único que está sacando todo este tipo de cuestiones. Y más, si me vienen en una conferencia y me hacen ese tipo de preguntas, pues lo único que van a hacer es que les van a dar más cena de dónde cortar para seguir con este tipo de cosas. Mara, tenemos pues yo, un poco de tiempo. Ya sé. Yo digo que esta señora que mandaron, de veras... debe de sentir vergüenza, y que nosotros ya sabemos que ya podemos ver que trató de esconder de dónde era, porque no lo mencionó, y que ella sí dijo que venía con ese grupo de esas tres personas. Así es que no era de nomás de accidente que esas tres personas, porque ella les decidió pasar el micrófono a cada uno de ellos como si ella estuviera en control. Exacto. Y eso es una falta de... Sí, eso estaba planeado y orquestado. Sí. Es lo malo que vengan vestidos como lobos, con piel de oveja, y tratan de llegarle a la yugular al Ejecutivo Federal, pero se aprovechan de un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre inteligente, con diplomacia, y pues ahí están los resultados.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. Yo me despido de ustedes, su amigo Arturo de Pulso Fronterizo. Muchas gracias a todos los televidentes. ¿Quién sigue? Adelante. Saludos, amigos. Gracias por acompañarnos en este video. Saludos a su amigo Víctor de Polimero Noticias. Lázaro. Muchas gracias, amigos. Espero que esta información sea algo más para aclarar y fortalecer esta cuarta T. Les saluda Lázaro Hidalgo. Que tengan una bonita noche. Cacaboto. Esperamos que les guste este video. Ya saben, sigan a todos los canales que están aquí presentes. Y ya saben, Cacaboto se lo dice. Mara. Mara Carranza, de AMLOvisión, y vamos a traducir este video en inglés para los que quieran verlo en inglés, y lo voy a poner en mi canal de AMLOvisión en inglés, o English AMLOvision. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bye, bye. Buenas noches, bye. 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 Abracitos y bye. Besitos. Well, hello again, and I hope you enjoyed our program today, and hope you'll be able to watch them in the future. Ojalá les haya gustado el programa de hoy, y si quieren más en el futuro, ya saben que los tenemos en AMLOvisión. Gracias. Adiós.